Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Amigos universitarios, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes en una charla que hoy tenemos para toda la comunidad universitaria, deportiva. Tiene que ver con cinco aspectos, cinco valores, diría yo, que conforman a un deportista altamente competitivo. ¿O cuáles son estos aspectos, estos valores, estos comportamientos? Cinco, vamos a hablar de cinco comportamientos que hacen que un deportista sea altamente competitivo. Yo me presento, yo soy Carlos Vázquez, psicólogo, me especializo en la parte del deporte, especializado en la parte deportiva, pertenezco a la Dirección General del Deporte Universitario. Pertenezco al grupo de intervención precisamente en psicología del deporte, y hoy precisamente vamos a hablar pues de estos valores, de estos factores que para mí de pronto son lo más importante antes de recibir a un deportista. En el deporte, hoy conocemos muy bien el perfil psicológico ideal de cualquier deportista competitivo o altamente competitivo. Y sabemos muchas de las cualidades. Sin embargo, me gustaría enfocarme en cinco factores, porque quisiera que después de esta charla te fueras analizando, te fueras reflexionando, sobre estas habilidades, sobre estos factores, sobre estos comportamientos que tienes, precisamente para generar esta autorreflexión y esta autocrítica. Ya verás, irás viendo en el transcurso de esta charla que de esto se va a ir tratando, ¿no? Entonces, cinco valores, cinco aspectos. Hoy la psicología del deporte en el ámbito deportivo y salud, pues está cada vez involucrando y teniendo más conocimiento de lo que podemos hacer. La gente también sabe, hoy conoce la incorporación de un especialista en psicología al ámbito deportivo. Y bueno, podemos hablar mucho y es muy amplio el tema en cuanto a psicología y deporte. Desde las técnicas específicas para la relajación, para controlar la ansiedad, la motivación, en fin, todos estos factores, pero quisiera abarcar estos cinco que vamos a empezar a enmarcarlos, a numerarlos. Toma papel, haz tus anotaciones, trataré de hacer ahí algunos ejercicios reflexivos para que los tengas. Y lo más importante es que no te quedes con preguntas, que no te quedes con dudas y las escribes por chat. Ya estoy aquí coordinándome. Precisamente con la tecnología, con el chat, para estar tratando de ver tus comentarios y dándole respuesta, que para mí eso es lo más importante, responder a las dudas que puedan tener. Y es que, ahí les va, vamos a comenzar con los cinco, estos cinco aspectos, valores que hoy te tienes que grabar si quieres ser un atleta competitivo, altamente competitivo. Puede ser un deportista, puede ser un atleta. Es más, puede ser competitivo, pero si no dominas estos factores, realmente no vas a poder dar ese salto de ser un atleta competitivo a un deportista altamente competitivo. Y esto es lo que quiero subrayar. Puedes ser deportista, puedes portar la playera de la UNAM, puedes portar un uniforme de selección universitaria, pero una cosa es ser competitivo y otra cosa tiene que ver con ser altamente competitivo, ser de alto desempeño, de alto rendimiento, y no quiero decir que de alto rendimiento y solo porque te dediques al deporte y sea selección nacional, universitario o con miras a profesional. El alto desempeño tiene que ver desde categorías juveniles, infantiles, y no necesariamente va enfocado al rendimiento deportivo. El alto desempeño tiene que ver con lo que tú estás haciendo y lo que tú haces te permite lograr resultados deportivos destacables, notables. Y entonces, lo que vemos a través de un deportista, al ojo del espectador, al ojo de la gente, pues es esos resultados, la dedicación que le tiene al deporte. Y entonces decimos que es de alto desempeño. A mí me gusta hablarlo de otra manera. Puede ser de alto desempeño en la escuela, puede ser de alto desempeño con tu familia, puede ser de alto desempeño trabajando, puede ser de alto desempeño combinando deporte,
familia, puede ser alto desempeño combinando deporte y escuela, que para mí es, en este caso, es lo más importante. Y yo agrego un tercero, puede ser de alto desempeño dedicándole a la escuela, dedicándole al deporte y sobre todo dedicando a la familia. Esos tres factores te van a hacer alguien altamente de desempeño, de alto rendimiento en cualquier área que, se te, que tú quisieras incorporar. Después seguramente, o algunos seguramente, ya también en el área laboral, trabajando como egresados universitarios. Un universitario precisamente es eso, destacable en todas las áreas en las que se incorpora o se involucra. Posteriormente en la sociedad, en la familia, en fin, eso es ser una persona de alto desempeño. Entonces, ¿cuáles son estos valores, estas características, estos factores que van a hacer que seas altamente desempeño? Pues prácticamente son habilidades que tenemos que identificar y ver y conocer y sobre todo entender personal. Yo lo he entendido, muchos lo entendemos conforme vamos creciendo, pero lo ideal es que entiendas desde más joven, desde la edad que puedas tener conocimiento, a una edad más temprana, que empieces a trabajar sobre ellos y a conocer y cuáles son, te va a ayudar mucho más rápido a alcanzar este alto desempeño donde te quieras colocar. Por supuesto, en el deporte vamos a estar hablando. El primero de ellos, ahí te va, tiene que ver con el compromiso. Una palabra que a muchos les da miedo. Es una palabra que a muchos ni siquiera lo quieren ver. Hay un ejemplo. A mí me gustaría, y para esto yo te pido lápiz y papel. El día, la semana tiene 7 días. Y aquí es donde vamos a empezar a reflexionar. Que reflexiones, de eso se trata hoy. Que me preguntes. De estos 7 días, tú que eres deportista universitario, vamos a dedicarle uno a lo mejor al descanso activo, no dedicas tanto tiempo al ejercicio porque es un día de reposo y se tiene que hacer metodológicamente en el deporte. Pero entonces nos quedan 6 días, fíjate bien, de esos 6 días, ¿cuántos días realmente le dedicaste a tu preparación física? Estamos hablando de deporte competitivo, universitario. 6 días, ¿cuántos le dedicaste? ¿Seis? Si son los 6, y piensa de una semana acá, del viernes para acá, y me vas a decir, a lo mejor si tomas 2 semanas, vas a decir, es que fue el puente, es que fue el 15 de septiembre, es que me desvelé. Ah, entonces ya estamos viendo que tienes otras prioridades. Y el compromiso no es algo que te esté caracterizando. Ahí te va, compromiso. Es esta capacidad que tenemos de enfrentar. De cumplir, de asumir las obligaciones para llevar a cabo el cumplimiento de una actividad que tú estás determinando. Por eso te decía que en el deporte es esto. Ahorita lo único que puedo hacer es calificar, que te califiques de 6 días, cuántos le dedicaste precisamente a tu preparación. Si fueron los 6, es el 100%. Yo diría, o más bien tú me estarías diciendo, que tienes un compromiso, por lo menos en esta semana pasada a hoy, del 100%. Pero no me lo digas, reflexiónalo, evalúate. Lo primero que tiene que empezar a hacer un deporte o un deportista de alto o que quiere obtener con miras al alto desempeño competitivo es esa capacidad de auto, y aquí anótalo, subráyalo, escríbelo, ponlo con autocrítica constructiva, por supuesto. Y entonces, califícate. ¿Será el 100% si le dedicaste los 6 días? Si le dedicaste 5, ya bajará un 83%. Si le dedicaste 4, ya estará bajando un 60 y tantos. Ahí, hoy, en este ejercicio, ya estás viendo tu compromiso al deporte. Por supuesto, esto lo puedes hacer en esta semana. Mañana es sábado, cumplirá otra semana, y entonces podrán ir viendo que esta semana le dedicaste 100%, te felicito, 80%, perfecto. Pero alguien de 80%, tú dime
Si un 80%, si un 60%, un 50, 40, 30, te va a llevar a ser un deportista altamente competitivo. Y pongo la palabra altamente, porque con un 10% puedes ser competitivo, no me queda duda. Te puedes ir a presentar a la pista de atletismo, te puedes presentar a la cancha de básquetbol, a la cancha de tenis, al gimnasio, puedes competir, vaya. Es más, con 0% puedes ir a competir. Que seas altamente destacable, eso es otra cosa. ¿Puedes portar una playera universitaria? Sí, hasta con el 20%. Yo creo que sí. No sé si se te dé para ser altamente competitivo. Entonces quiero que reflexiones. Y me gusta hacer este tipo de comentarios, precisamente porque necesito que aprendas a identificar estos cinco valores. Compromiso. Ahí estamos hablando del primero, verlo anotando. ¿Qué tanto estás comprometido? Y no solo a trabajar. Aquí tiene que ver la puntualidad y hacer las actividades que te son solicitadas por tu entrenador o que ya tienes programadas y no fallar en esos compromisos. Ese es el punto. Tienes que estar haciendo esta evaluación constante de tu compromiso. Si ya sacaste 100, perfecto. Vamos a ver la siguiente semana cuánto estarás obteniendo. Si encuentras otro 100%, excelente. Y dicen que lo más difícil no es llegar a ese 100%, sino mantenerte en ese 100%. Me queda claro que las condiciones, y no voy a hablar del país, del mundo, las condiciones de vida, difícilmente de pronto nos dan para estar en ese 100% todo el tiempo. No pasa nada. Habrá momentos donde tu 100% baje a un 80, un 60, por cualquier circunstancia. ¿Qué es lo que tienes que ver e identificar? Me parece que es normal de pronto no estar al 100%, es natural de pronto, pero lo que yo necesito que veas es que cada que tú bajas es un reto que tienes que empezar a generar. Que bajes lo menos posible y que recuperes la punta nuevamente, lo más rápido posible. No se trata de no bajar esa cresta. Voy al 100, voy al 100 y de pronto, chin, 70, pues Carlos, ya estoy mal. No, no, a ver, tranquilo. Si tú vas en una escala constante de 60, de 80, 100% y bajas de pronto un 80% y vuelves a subir a un 100%, realmente yo te voy a decir que no estás afectándote nada. Pero porque tienes una tendencia de estar trabajando en alta exigencia. Pero ¿qué pasa cuando tienes un 100, un 80, un 30, un 20, un 50? Pues claro que te va a afectar. No es que no bajes, es que bajes lo menos posible y es que subas lo más rápido posible. Todos van a bajar, todos vamos a tener esas crestas muy buenas de trabajo y esos valles, esas bajadas. Pero aquí lo importante es bajar lo menos posible y recuperarte lo más rápido posible. Y esa es una actitud, porque créeme, la vida no, de hecho, no te va a estar permitiendo todo el tiempo estar trabajando a ese 100%. De hecho, yo te diría todo lo contrario. Aquí es aprender ese compromiso, cumplir con esa responsabilidad, ojo, a pesar de lo que puede estar sucediendo alrededor tuyo. ¿Qué tan capaz eres de cumplir a pesar de que el entorno no te está facilitando el que tú cumplas las cosas? Eso es una filosofía que debes empezar a observar, a identificar y a reflexionar, a ser crítico contigo. ¿Qué tanto estás generando en ese compromiso? Ya te evaluaste, así de fácil. Hoy si yo te digo cuánto es tu valor de compromiso, a mí me encantaría que alguien honestamente me escribiera aquí y me dijera 80, 60, 100. Me encantaría que te veas reflejado. Ahora, ¿qué pasa si no estás al 100? ¿Qué pasa si no estás en 80? En el rango que estés, 0, 10, 20, bueno, en el rango en el que estés. Si estás en 66% de tu trabajo de compromiso, pues ya tienes un objetivo de mejora. Si subes por lo menos un punto, 67, ya estás del otro lado, estás subiendo.
Si tienes 50 y la siguiente semana tienes 55, felicidades, subiste. Y no es mediocridad, no, no lo confundas. Porque entiendo que queremos que de un 50 brinques a un 100%. ¿Es real? Vámonos, para que los objetivos sean motivadores, pues deben de ser específicos. Del 50 al 60, del 50 al 55, deben ser medibles, tienes que tener un número, un parámetro, y lo más importante es que sea alcanzable. Si nunca has tenido un 100% y traes 50, ¿por qué te voy a pedir un 100%? No es mediocridad, es ser realista. Cuando tú te planteas objetivos inalcanzables, estás generando todo el efecto contrario, desmotivación, frustración. No quiere decir esto de que para pensar y ser grande hay que pensar en grande y siempre a la excelencia, sí, a largo plazo, pero si estoy en 30 y en un 50, tengo que avanzar a mi ritmo progresivamente. Recuerda que tú no compites con nadie más, es más, ni en el deporte universitario. Carlos, ¿cómo es eso? Yo voy a una universidad. No, no, no. Primero apréndete a ganar a ti, en tu compromiso. Y vas a ver cómo en la medida en que avances como compromiso, te vas venciendo a ti mismo tu flojera, tu cansancio, tus pretextos. Entonces te vas a dar cuenta que conforme avanzas, vas a ir dejando a rivales a un lado, vas a ir siendo mejor. Pero siempre y cuando tengas el foco, el enfoque en ti, en una mejora personal, individual. Por supuesto, cuando tú mejoras, tu equipo, en el caso de deportes de conjunto, crecen colectivamente, pero nadie va a crecer colectivamente si no empiezan por sus individualidades. Empieza a retarte. Y aquí me voy a adelantar en algo. Deja de buscar la competencia y a la medalla, por el lugar, por la beca. A ver, sí, son motivadores muy grandes, pero hoy que no los tenemos, ahí tengo a la bola de deportistas diciendo que no se sienten motivados para competir. Ahí está el error que hemos cometido. Motivar y buscar los motivadores fuera de mi persona. La medalla, el lugar, el uniforme, el viaje, el dinero, la beca. A ver, sí. Y cuando no están, te vas a estar acostumbrando a tener motivadores externos toda la vida. ¿Se vale? Son muy buenos, claro, poderosísimos. Pero cuando no están, tienes que tener esa habilidad de cambiar de motivos, de metas. Y cuando no hay, como hoy, no hay competencias, pues, ¿qué tienes que hacer? Voltear a verte a ti mismo, competir contra ti mismo, no contra otro rival. Y de hecho, hay que voltear esa balanza. Deja de motivarte por cosas afuera y empieza a motivarte por las cosas personales. Y ahí está tu primero, el compromiso. ¿Quieres ser altamente competitivo? Compite contra ti. Gánate a ti primero para ser precisamente competitivo, ¿no? Entonces, equilibremos la balanza de motivos. Yo le daría prioridad a los motivadores internos, personales, de los que estamos hablando ahorita precisamente, y en un segundo plano pondría todo lo externo, de verdad. Si equilibramos al revés la balanza, tenemos el problema de la motivación, que hoy llevamos 5 meses y no podemos hacer que los deportistas muevan un dedo por voluntad propia. ¿Por qué? Porque creo que hemos confundido que la motivación viene de afuera. Error, error metodológico, error pedagógico en el deporte, que desde niños tenemos que empezar a crear esa cultura de competir, pero contra ti mismo. Me encanta que los papás me digan y los deportistas me digan que son altamente competitivos. Les digo, ok, a ver, contigo, no con los demás. ¿Sale? Entonces empieza a ser comprometido y ahí está el primer valor, el primer punto que tienes que empezar a mejorar. Ya aprendiste a evaluar tu compromiso, ahora evalúate y ponte la meta para la siguiente semana. ¿Sale? Ahí estamos hablando del primer valor, compromiso. A lo mejor no me pude conectar al Zoom con mi entrenador a las 6 de la tarde porque tenía clase, escuela, atendía a mi mamá, a mi hijo, a mi hermanito haciéndole la tarea. A lo mejor tengo que trabajar, pero puedes llegar a las 10 de la noche y entrenar. O puedes levantarte a las 5 de la mañana y entrenar. Y ya sé qué palabras me estás poniendo ahorita. No, es que llego cansado. ¿Qué? Exactamente. Ahí es la diferencia entre alguien competitivo, que puede ser alguien inclusive con un compromiso cero, a alguien altamente competitivo, que son los menos.
de verdad, honestamente, son los menos. Ahí estamos, bueno, ahí estamos viendo saludos, muchos saludos, mándenme sus resultados ahí, de este tema, Paco, Jacqueline, Armando Barragán, el Tom, saludos hasta el estado, ahí Querétaro, Rosario, bueno, ahí vamos. Perfecto, ahí vamos con el primer tema, compromiso. Después tenemos otro tema, otro punto, el segundo punto, que tiene que ver con el respeto. Y este respeto, fíjense que es aprender a darle un valor a lo que haces. Me queda claro que si tú no estás comprometido con el punto número uno, que es el compromiso, pues realmente no le estás dando un valor a lo que te va a beneficiar, que es la salud, el deporte, la escuela. Y estamos viendo de manera personal, aprender a darle ese valor a ese compromiso que adquieres en el deporte, es lo que precisamente te va a llevar a tener esa responsabilidad. Si para ti el deporte no tiene un valor importante y ese valor nadie te lo va a dar, es un valor que tú tienes que aprender a dar. El deporte por sí solo no te va a hacer nada. Vas a tener que aprender a darle un valor importante, a respetar compromisos, porque te estás respetando a ti mismo. Si tú no practicas ejercicio suficiente, si en el deporte no estás teniendo la exigencia en el compromiso necesario, pues no te estás respetando. Sí, tal vez seas un deportista competitivo, tal vez seas una persona, un seleccionado que viste un uniforme, pero ¿te estás respetando como persona? No. Y lo peor aún es que si tú no le das un respeto, ¿qué respeto le estás dando al esfuerzo que están teniendo tus compañeros de equipo? ¿Tu entrenador? ¿Tu institución? Porque para progresar y salir todo, pues necesitamos del compromiso de todos. Pero si tú no tienes ese respeto primero propio, por darle un valor a lo que haces, que es muy importante, y por supuesto el respeto de los demás, si yo falto a entrenar y soy, digamos, porque así luego se clasifican, soy la estrella del equipo, del grupo, si yo falto, pues de inicio ya no tengo el compromiso. Yo ya no me estoy respetando porque yo ya no le estoy dando un valor a esto que es el deporte. Pero yo ya no estoy respetando a mis compañeros porque el equipo se conforma de todos, por supuesto de ti. Ya no hay un respeto porque tú faltas, ya lo haces ver menos. Entonces ya tampoco colaboras con tu equipo. Por supuesto no ayudas con tu entrenador. ¿Cómo crece un equipo, ya sea individual o colectivo? Con tu presencia, con tu compromiso. Si tú no estás presente, tú estás entorpeciendo el camino de los otros. Estás limitando el desarrollo de los otros. Me encanta que muchos estrellas o sports stars, como le quieran llamar, es que aquí yo ya sobro, me estoy sobrado. Qué bueno, tienes una gran responsabilidad porque tienes que aprender a respetar que tú tienes un nivel deportivo que has adquirido a través del entrenamiento y del trabajo. Y si los demás no están a tu nivel, precisamente es el respeto que tienes que darles a ellos para que los hagas crecer como tú lo has hecho, como en su momento alguien te hizo crecer a ti. No llegaste siendo la mejor o el mejor. Alguien te ayudó, un entrenador, alguien te ayudó, otros deportistas, veteranos, inclusive puedes haber tenido ayuda de alguien que ni siquiera era universitario. Pero cuando uno está arriba en la punta, en el desempeño deportivo y es muy bueno, se te olvida este tema, respeto. Tú estás ahí por el desarrollo que has tenido de muchos, pero también tienes que tener ese compromiso y ese respeto a los demás, que solamente trabajando y con tu ayuda, si eres una persona con mucha habilidad deportiva, les vas a poder ayudar. Tú, sí, tú. Ese es el respeto hacia ti y el respeto hacia los demás. Tú te beneficias y ellos también se van a beneficiar. Y ya me queda claro que ahorita algunos me van a estar comentando, pero ¿quién me ayuda a mí? Créeme,
Nunca, nunca hay límite para que tú mejores. Si tú crees que ya no hay, que estás en un lugar y estás sobrando, yo necesitaría ver y necesitaría que tú vieras esa reflexión, porque es muy probable que todavía hay áreas, que vamos a ver aquí, que tienes que mejorar. De verdad, yo no conozco hoy en día algún deportista que no tenga que mejorar en alguna de estas 5 áreas que estamos tocando. No conozco, y de verdad, un profesional, un alto rendimiento, una universidad, no conozco a un deportista que tenga esta calificación exacta, perfecta, no. Conozco los que están progresando, eso sí, pero no conozco a alguien que esté sobrado y no pueda crecer. Entonces, habría que buscar a ver por qué piensas que está sobrado. Seguramente habrá otros factores que se pueden seguramente resolver. Pero es ese respeto. Estamos hablando del punto número 2. Respeto hacia lo que estás haciendo que va de la mano con el compromiso y muy importante ese respeto que tu presencia, tu desempeño, tu liderazgo va a ser que tú ayudes a otros, ¿no? Me vas a decir también, oye, pero es que yo tampoco soy el bueno. Pues entonces respeta con mayor razón lo que el compromiso de los otros están teniendo. Si los otros son comprometidos y tú no eres comprometido, no los estás respetando. No estás respetando esa playera que dice UNAM, no estás respetando esos horarios, estás faltando el respeto a los compañeros que sí son comprometidos, estás faltando el respeto a un entrenador que está comprometido y lo peor y lo que más me preocupa es estás fallando a una institución que está creyendo en ti. No estás respetando. El respeto no solo será lo que tú haces como tu persona y el valor que le das, sino aprenderle a darle ese valor a lo que los demás están haciendo también por ti, ¿no? Que por ahí este tema de respeto va de la mano con un tema que se llama humildad, ya lo estaremos tocando. Compromiso número 1, el respeto, y ahorita yo necesitaría que te estés viendo qué tanto amor tienes, qué tanto respeto tienes hacia ti mismo para ser comprometido y hacia los demás. Insisto, independientemente de lo que pasa alrededor tuyo, independientemente de lo que está alrededor de tu contexto de vida, estos valores están presentes cuando todo se te da y cuando no todo se nos da. Tienen que estar presentes y tienes que tenerlos tatuados como un eje de formación de persona, de vida. Ahí está el primero, compromiso. El segundo, respeto, hacia ti y hacia los demás, sobre todo en el deporte, en las actividades. ¿Sale? No solo basta con tener una playera, con pertenecer, sino hay que darle ese respeto a una playera que te estás ganando, a un lugar que te estás ganando. Y por supuesto, esto se maximiza. En la medida en que estés respetando tu asistencia, tu esfuerzo cada día y exijas que los demás lo hagan, pues créeme que el deporte va creciendo, tu club va creciendo, tu deporte, tus equipos, todo va creciendo. Pero todo tiene que ver con el aspecto que inicia persona. ¿Sale? Compromiso, punto número 2, respeto, espero que lo tengas. Lima Lama, saludos, muy bien, excelente, gracias Paco. Bien, entonces ahí estamos siguiendo el tema. Bueno, tenemos otro tema que se llama honestidad, otro valor. Si quieres ser deportista altamente competitivo, insisto, no competitivo, competitivo lo vas a poder ser, pero quieres dar el brinco que muchos se atreven, honestidad. Y bueno, pues aquí yo creo que lo has escuchado de muchas maneras. Nadie más sale afectado cuando tú no eres realmente verdadero contigo mismo, cuando no eres honesto contigo. Esta honestidad es un valor que debe de ser totalmente, bueno, todo el tiempo retroalimentable para ti, constantemente, de cómo estás funcionando y qué tienes que hacer para mejorar todavía más. Por ejemplo, pues ahorita que estamos hablando de honestidad, ya tendrías que estar viendo ese compromiso. Chin, ¿cuántos días trabajé del 1 de 6 días a la semana? 5, 4. Ahí estás empezando a ser honesto contigo, ¿no? Chin, no, pues no puedo faltar porque el afecto a mi equipo, el respeto, excelente. Pero este valor de honestidad
Si no lo tienes, es muy probable que digas, ay, autocrítica, autoevaluarme, ay, sí, ¿para qué me va a hacer? No, ¿de qué? No, mejor no lo hago. O no, no va a pasar nada si no voy. No pasa nada entrenar, estás faltando al compromiso y al respeto. Y tu honestidad, pues simplemente, no que no seas honesto, simplemente, pues la estás negando. Te la estás negando. Esa capacidad de ser honesto es muy importante porque es la única capacidad de estas, de las que vamos a ver, que es la que te va a permitir crecer como deportista. Es esa capacidad que te va a permitir ponerte un objetivo más ambicioso y no quedarte con el voy bien, creo que voy bien, está perfecto. Ah, sí, soy muy bueno, voy bien, ya soy seleccionado, ya estoy en el equipo. Esta capacidad de honestidad la tienes que trabajar a manera de reflexión y saber que si tú no la desarrollas, siempre, siempre vas a quedarte en un estándar de crecimiento limitado. Porque para crecer en el deporte, necesitas ser honesto de que lo que haces hoy puede ser mejorable y lo puedes mejorar. Si tú no eres honesto, vamos a llegar a ese punto donde creemos que no tenemos nada que aprender, que no tenemos nada que mejorar. Y yo no conozco ni una persona en el ámbito deporte, en ningún ámbito de la vida, que no tenga áreas de crecimiento, en cualquiera de la vida, ¿eh? Entonces, esa honestidad yo la pondría por encima de todas estas. Nadie, pues al final, nadie se va a salir perjudicado más que tú. Y por supuesto, colateralmente, tu equipo, tu institución. Recuerden que la institución, el club, el equipo, el nombre, la playera, se dan precisamente por la gente. Somos la máxima institución universitaria, pero no porque se llame universidad, UNAM, no. Ese ranking, ese lugar se da por su gente, por la que está ahí, por ti, siempre y cuando seas honesto y crezcas. El simple hecho de poner un nombre, un color y un logotipo no te hace ser el número uno. Eso lo hace la gente, tu gente, la que hoy se conecta de 5 a 6, la que hoy se conecta a las 7 de la mañana para tomar clases, come y a las 3 ya está entrenando y a las 6 ya está haciendo sus tareas, sus reportes y que a las 7 ya está ayudando a casa y que después tiene que hacer alguna actividad, a lo mejor para laborar, para apoyar en lo económico. Ese es la gente, ese eres tú. Y esa honestidad la tienes que estar reflexionando todo el tiempo. ¿Cómo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo por mí para mejorar en mi compromiso, en mi respeto a los demás? Honestidad es un tema que está por encima de todos. Fíjense, ahorita voy a ir leyendo, estoy viendo los comentarios. Gracias, Mir Carpín. Ahí estamos viendo un tema con los niños. Entiendo que es un tema complicado, tal, lo vamos a tocar, claro que sí. Gracias por los comentarios. Bueno, entonces, compromiso número uno. Punto número dos, respeto. Punto número tres, honestidad. ¿Sale? Y vamos con un tema interesante, el punto cuatro. Punto cuatro. Me encanta este punto porque es el, yo creo que, bueno, todos son necesarios trabajar, pero este tema sale a la luz muy fácil hoy en día, que tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Ser resiliente. Esto tiene que ver con ser resistente y fuerte en los momentos difíciles. Me queda claro que todos, cuando las cosas están a nuestro modo, vamos a brillar, todos. Todos los que estamos aquí. Yo, tú, cualquier persona que tiene las cosas de modo y a su favor, va a brillar. Pero cuando esto sucede, en mi cabeza, en tu cabeza, en mi cerebro, no se está generando esta capacidad de solucionar, de resistir ni de aguantar. Y ahí la gente que me está pidiendo los comentarios de los niños, ¿cómo le hacemos? Tenemos que empezar por ahí. Ahorita voy a explicar un poquito más sobre ese tema, pero la tolerancia es algo que tenemos que empezar a desarrollar desde muy pequeños y hacerla y adoptarla como una forma de vida. Ser resistentes y mentalmente fuertes ante las
dificultades y las complicaciones, por supuesto, del deporte, estamos hablando del deporte, pero de la vida. En el deporte quiero ser resiliente, quiero ser fuerte mentalmente, pero siempre puedo tener un entrenamiento diario para esto. ¿Cuál es? La vida misma. No necesitas un psicólogo atrás de ti para que te enseñe a ser mentalmente fuerte. La vida es tan complicada que tienes en tu vida misma, cada uno tiene su propio entrenamiento de tolerancia a la frustración. Así de fácil. Si tienes que levantarte mañana a las 6 y la pregunta dirías, ¿pero para qué si mis clases son a las 10? ¡Ah! Te estoy moviendo de tu zona de confort. Precisamente para que estés en un lugar un poquito más incómodo y entonces tengas que resolver y ganarle a quién, pues a tu flojera. Y a lo mejor dices, ¿cómo para qué me va a servir ganarle a la flojera? Cuando te levantes, precisamente vas a tener esa fortaleza o entrenar esa fortaleza de decir, si yo me comprometí, no para hacer nada más, acuérdate, no porque quedaste con nadie, ni porque es la clase a las 8, ni porque nada, olvídate, yo lo dije hace rato, de ponerte metas externas, personales, para que te des cuenta que si pones tu despertador a las 5, eres capaz de levantarte a las 5, con lo que implica, ¿eh? Con esa flojera, con ese cansancio, con esa cuestión que digas, pero si no voy a hacer nada, precisamente, todas esas cuestiones están haciendo que sea tan complicado, pero si no lo ponemos, ¿dónde entrenas? ¿Cómo te preparas mentalmente para hacerle frente a las adversidades? Ahí está tu adversidad. Véncete. De eso se trata. Ah, pero es que ayer me acosté tarde y mañana no hay clases. Sí, se vale tener esos días. Claro, no te estoy diciendo que sean diario, pero comprométete y empieza entrenamiento, ese entrenamiento que les digo es en el día a día, en la vida. La vida te está poniendo todo el tiempo obstáculos para que los puedas vencer. Ahí empieza tu capacidad de resiliencia, de ser fuerte ante las adversidades. Ahí está aprender a trabajar, fíjate, bajo situaciones incómodas durante un largo periodo de tiempo. Eso es clave. Situaciones en el deporte como incómodas, podemos tener el dolor, hoy en día los horarios cruzados con clases y actividades extra. Y tiene que ver, yo sé que hoy no te conectaste porque fuiste a trabajar, hiciste, entregaste algo, te pusieron una clase ahí que no tenías, todas estas cosas suceden y van a suceder toda la vida, pero si a pesar de eso no aprendes a reajustar rápidamente tus actividades, a dar prioridades, a delegar y de pronto poner otras actividades y cumplir con las que tenías en el día, no te estás ayudando a ser tolerante, resistente, ni con capacidad de solución. La tolerancia a la frustración tiene que ver con esa capacidad de solución ante situaciones complicadas y difíciles. Si no te pudiste conectar a la clase Zoom para entrenar a las 3 por alguna otra cosa, no importa. Le diste prioridad a algo, pero concluye. Termina entrenando. Es que va a terminar muy tarde. Termina entrenando precisamente. Ahí está esa capacidad de resolver ante la dificultad, porque lo que hoy esperamos es que todo lo de afuera se acomode para que yo de 3 a 4 entrene sin ningún problema. Sí, está bien, qué bueno, pero no te estás permitiendo ese entrenamiento que necesitas para ser tolerante y fuerte mentalmente, esa capacidad de resolver y de adaptarte a las situaciones que no vas a controlar hoy ni nunca. El contexto en el que nos movemos todos, la vida, yo les digo, es un monstruo que nunca para. Es un monstruo que te come si tú no tienes esa capacidad de resolver ni de adaptarte a esa situación. Si tú no tienes esa capacidad, el monstruo te va a devorar. Va a devorarte y entonces solo te permite hacer las cosas que te pone de a modo. Ahorita son muy pocas las cosas. Tenemos que aprender a trabajar con ese maestro complicado, con ese horario difícil, con esta saturación de actividades, ciertas o no, no lo sé. Ahí está tu honestidad.
con esta capacidad de continuar a pesar de un cansancio, a pesar de la flojera, a pesar de un dolor, por ejemplo, en el entrenamiento, el trabajo sobre dolores, pues es un umbral que tenemos que acostumbrar a tener. Así como te acostumbras a trabajar cansado, también aprender en el deporte a trabajar con un poquito de incomodidad, con dolor, ese umbral de no rebasar el dolor por lesión. Al final el dolor es un indicador fisiológico para prevenir una lesión, pero aprender, porque eso se aprende, a modular, a equilibrar, no pasar esa línea de dolor y convertirlo en una lesión, es algo que tienes que aprender a hacer. En el deporte, si tú no llegas a ese umbral, ¿cómo lo vas a aprender a dominar? Entonces, la tolerancia a la frustración es un tema que hoy tienes y no tenemos, porque en la edad de la prepa, en la edad de la universidad, ya no está el papá atrás de ti, o ya no debería estar tan atrás de ti, porque entonces te estaría resolviendo y no te está permitiendo que enfrentes esta realidad, esta complicidad, este complicado que es la vida, ¿no? Entonces, en la infancia sembramos esas bases, ahorita lo platicamos con más detalle, pero en la universidad, en la prepa, pues eres tú el que lo tiene que entender. Que tienes que ir caminando a pesar de esos baches y esos obstáculos, y que no te permitas o no permitas que lo de afuera limite lo que tienes que hacer. Eso es algo clave. No voy a decir que se interponga, porque te voy a decir, se va a interponer. Claro, claro que se va a interponer. Nada, o sea, nada es tan claro como obstáculos. Pero si algo se interpone, aprende a hacer los ajustes necesarios para cumplir con lo que tienes. Por supuesto, asignar prioridades, pero terminar concluyendo el día con lo que tenías planeado. A lo mejor no en los horarios que tenías. Romper ese esquema, ajustar y resolver, cumplir. Ese es el punto. Hoy los veo a los adolescentes, sí, lo digo, voy a hacer un reflejo de esto, donde tiene sus horarios, ya me hicieron caso, hicieron una estructura de día, horarios, pero de pronto digo, bueno, ¿qué pasó con tu horario de las 6 con el trabajo de 2 horas en el ejercicio? No, es que llegó mi primo y mi tía y ya no lo pude hacer porque se fueron como hasta las 10 de la noche y llegaron y tuvimos unas actividades que hacer y entonces ya no lo hice. Ahí estoy viendo que no tienes esa capacidad de priorizar. No te voy a decir que no veas a la tía o a la familia, velos, pero es que a las 10 se van, a las 10 concluye tu trabajo. Ese es el punto. A lo mejor te vas a dormir a las 10, a las 11, a lo mejor te terminas a las 12 durmiendo. Pero es eso, trabajando sobre incomodidad, resolviendo en el momento, aprendiendo a delegar y a poner prioridades, pero con compromiso, concluyendo. Cuando le des vuelta a las cosas en ese sentido, vas a entender y vas a hacer de la tolerancia a la frustración no algo que no quieras, sino una forma de vida que tienes que estar aprendiendo a dominar y a manejar. Porque las cosas afuera tuyas tú no las vas a controlar jamás. Y si no aprendes a acomodarlas, a ajustarte y ajustarlas para comprometerte y concluir, no, te va a ser muy difícil estar trabajando precisamente bajo este esquema y todo el tiempo vas a estar hablando en términos de queja. Pues, ¿cómo iba a entrenar si llegó? Pues, ¿cómo iba a entrenar si me dejaron una tarea bien complicada? Y entonces esa queja te va a llevar a un estado que no me gusta, que se llama víctima. Víctima para todo. No te voy a decir que no lo seas. Se vale de pronto decir, sí, lo soy, no me gusta, todo es contra mí. Sí, se vale. Se vale tener esos momentos de desahogo, diría yo. Pero que no te quedes en ese estado de víctima todo el tiempo. Tienes que cambiar a ver, yo te diría, verlo como un reto. No te puedo decir que lo veas de otra manera. Porque ese reto es ese entrenamiento de la vida, del día a día, que te va a permitir ser más adaptable en la vida profesional. Ser más adaptable con tu pareja. Ser más tolerante con una sociedad. Ser más tolerante con tus profesores, con los compañeros, con una sociedad que al final eres universitario, el deporte es formativo, y esto es lo que tratamos de hacer con estas charlas. Al final, tu universidad, el estudio es lo primero. Sin embargo, todo esto te va a ayudar a una vida social, personal, familiar. Adaptarte,
a cómo vengan las cosas. A este punto número 4, que es tolerancia a la frustración, ser resiliente, y los voy a repetir, ahí estamos con el compromiso, evalúate cuántos, qué tanto eres de comprometido, no le tengas miedo, hazlo, respeto, qué tanto te estás respetando en tus actividades. Este es el punto 2, yo creo también, ahí muy importante, porque tus actividades en el deporte afectan a las demás. Si tú no estás, estás afectando a los demás. Entonces, no estás respetando ni a tus compañeros, mucho menos a ti, a tu equipo, tu entrenador, tu escudo, tus colores, tu institución. Velo por ahí, de verdad. Honestidad. Si tú no eres honesto con estas autorreflexiones, todo esto que estamos viendo tiene que ver con esta capacidad de ser crítico conmigo, de olvidarte lo que pasa afuera, nunca lo vas a controlar, y ser crítico cómo estás funcionando. Y si después de esta charla, pequeñita charla hoy, dices, chin, tengo que ser comprometido, o creo que ya valió, ya sirvió de algo, ya empiezas a ser crítico, ¿sale? Y eso es lo importante. Honestidad, ahí está. Tolerancia, apóyate de la vida, de las dificultades del día para resolver y cumplir con lo que te tienes o con lo que tú tienes planeado en ese día. Eso te está desarrollando, te está ayudando a desarrollar esa resiliencia y tener una mente fuerte que, a pesar de lo que suceda, ¿qué crees? Cumples. Ese es alguien mentalmente fuerte y ese es alguien que en el deporte lo lleva a estar del otro lado. De ser competitivo, que todos podemos ser, a altamente competitivo. Y aquí es donde yo quiero estarte tocando y taladrando tu cabeza de dar ese brinco de ser competitivo a altamente competitivo. Y después tenemos un último punto que tiene que ver con la humildad. Muy parecido al respeto, pero esa humildad en el deporte va encaminada a reconocer la valía, tu valía como persona y la de los demás. Por algo muy sencillo, por el simple hecho de que respira, está vivo y está, por el simple hecho de ser una persona. Esa humildad es la que te lleva a darle un valor a cada persona, no por lo que hace, sino por lo que trabaja y hace y se esfuerza por hacer. Por el simple hecho de ser una persona en el deporte, un compañero con mayor nivel o menor nivel, cuando tú ves a las personas y las tratas de acuerdo al nivel deportivo, de acuerdo a su nivel de estudio, no estás siendo humilde. O que te traten por tus reconocimientos y tus logros, en lugar de por la persona, no estás siendo humilde. Esa humildad tiene que ver con el valor propio de la persona, simplemente por lo que es y por el esfuerzo que imprime para quien quiere ser o para lo que quiere llegar a ser. Ese es el valor de la persona, por el simple hecho de existir. Nadie, de verdad, nadie ni nada vale por un resultado deportivo, ¿eh? Por supuesto que los reconocimientos son importantes, te los ganaste, son buenos, es una motivación externa adicional, es la cerecita en el pastel, pero no es lo más importante. Nadie vale por el resultado deportivo que obtiene, por una medalla, por un lugar alcanzado, por un campeonato obtenido, no. El deportista es humilde y está atento a no perder el piso y a reconocer su valor como persona, porque no está en los resultados, está en lo que él hace por los demás, sino en el esfuerzo que imprime para conseguir los propios resultados y para ayudar a conseguir los resultados de los otros. Yo por eso les decía que estos 5 factores, estos 5 comportamientos, valores, como le quieras llamar, son prioritarios a el trabajo de relajación, al trabajo de motivación, al trabajo de integración de equipo, a la evaluación del entrenador en su perfil psicológico. Hagamos eso a un lado. Si no tienes estos 5 valores como deportista, los otros ni siquiera los vas a poder trabajar. ¿Cómo puedo programar un trabajo de integración deportiva, de relajación deportiva,
de confianza. ¿Cómo lo puedo hacer si el punto número uno no lo tienes? Compromiso. Si no te tengo los entrenamientos, ¿cómo integro? ¿Cómo te integro a un equipo? ¿Cómo le doy esa sinergia, esa unidad? ¿Cómo llego a esos trabajos de relajación, de ansiedad precompetitiva que nos preguntan mucho? Pero curiosamente, antes de implementarlos, evalúo estos cinco. Porque si no tengo este compromiso, ¿qué hago sin la gente? ¿Qué hago sin el deportista? Si no está, si no entrena, llega tarde. ¿Qué hago si a un deportista que le digo, oye, es importante que vengas, él honestamente no lo cree importante? Pues ahí está su honestidad. Si sabe que faltándose a él no trabaja ni ayuda a los demás, ahí no está respetando el otro punto. Y a veces creemos, diseñamos tantos programas de trabajo mentales, físicos, tan impresionantes, tan padres, pero que si no tenemos estos cinco, no lo podemos, no los podemos llevar a cabo. Por eso es que a veces el psicólogo deportivo llega y ni siquiera ve lo que quisieran que vieran, porque tenemos primero que aterrizar estos cinco valores: compromiso, respeto, honestidad, tolerancia y humildad. Porque entonces con estas bases es mucho más fácil construir lo demás, pero no viceversa. No podemos construir allá si no tenemos esto. Y esta humildad, yo estaría resaltando precisamente en reconocer esta valía de las personas por el esfuerzo que imprimen para conseguir las cosas, nunca perder el piso y reconocer el valor propio por ese esfuerzo que tienes tú y que los demás tienen. Y te voy a decir una razón por qué. Porque a futuro, cuando tú reconoces o te reconoces a ti mismo simplemente por los logros, que es medalla, un resultado, un campeonato, mi pregunta es, el día que no los tengas, porque en el deporte se pierde más veces de las que se gana, eso es una realidad, el día que no los tengas, vas a sentir que no vales nada. Vas a sentir que ese día se acabó tu vida deportiva a tus escasos 14, 15 años en la prepa. En tu universidad que te fue muy mal un año, entonces dices que ya te vas a retirar por mil cosas. Y ahí está el error, porque depositaste tanta expectativa y le pusiste tanto valor a un pedazo de metal, con un listón, a un pedazo de metal en una escultura o un cristal muy bonito y los tienes pegados. Por eso yo no tengo pegado ninguno. Porque me recuerdo siempre que ese es un recuerdo nada más, es un reconocimiento. Pero que el valor está en el esfuerzo que imprimo día a día para ayudar a cualquier persona que se ponga en mi camino. Porque es el valor que debo de tener conmigo. Y que si en algo puedo apoyar o ayudar, es precisamente en eso, en ese valor que tengo. ¿Y cómo va a valer la otra persona? Importante. Ni más ni menos, pues simplemente en las ganas de estar queriendo crecer, a su ritmo y a su timing. Y entonces, como entrenador también podemos ver, yo te diría que objetivizaras y puntualizaras que no vale más el estrella ni el novato. Los dos valen igual. Y el deportista debe entender que no vale más por llevar 4 o 5 años que el que está llegando. No tiene nada que ver. El día que las cosas no se te den, son cuando buscamos al psicólogo deportivo porque mi hijo no ha ganado y está totalmente destruido. No tiene confianza, ya no tiene, precisamente porque como papá le dimos un valor al resultado. Dale un valor al esfuerzo. El resultado a veces va a ganar y además a veces juega re mal y gana. Y le estamos aplaudiendo. A veces juegan muy bien, increíblemente bien y pierden. Entonces ahí estoy precisamente hablando de que no es el resultado, sino el valor de la persona, el esfuerzo de crecimiento. Ahí estamos precisamente hablando de esos cinco valores y haciendo la referencia a cómo motivo a los niños
Pues es esto, hacerle, es una forma de crianza. Y te voy a dar la clave, una clave muy sencilla, una regla muy sencilla. Primero la obligación y después la diversión. Enseñemos a los niños pequeños, respondiendo la pregunta de nuestra compañera, primero la obligación y después la diversión. Lo que les agrada viene después de tu compromiso. Nada es gratis en esta vida. Y cuando los niños entiendan desde pequeños que las cosas se tienen que ganar a pesar de flojera, cansancio y luchar por ellos, entonces después le vas a dar acceso a su celular, a los videojuegos, inclusive a la comida que no nos alimenta y nos nutre mucho, pero que a veces es necesaria. O a las actividades. Pero cuando ves y hagas el análisis y veas que la diversión está metida en todo el tiempo antes de la obligación, entonces cambia, la invierte. La primera estructura a su día con base a obligaciones y después a diversiones. Y vas a ver que le vas a estar ayudando en este sentido y lo vas a estar motivando para que haga ejercicio a regañadientes al principio, pero esto como forma de vida va a hacer que entienda que las cosas no van a llegar simplemente por el hecho de estar. Las tiene que pelear, las tiene que construir. Porque en la adolescencia entonces creemos en el deporte, creemos que que merezco todo y claro que lo mereces, pero para merecerlo lo tienes que luchar. Y entonces ahí yo me quedo con estos temas, cinco conceptos básicos mentalmente importantes que te van a hacer un deportista altamente competitivo. Compromiso, dos, respeto, tres, honestidad, cuatro, tolerancia y el último es la humildad. Entonces, son los cinco factores que te dejo que anotes, que apuntes. Y bueno, yo con esto nada más pues me despediría, te dejaría para que los reflexiones, para que seas autocrítico en esto. Yo te dejo nada más terminando, diciendo muchas gracias por su tiempo, por aguantarme esta horita. Y pues bueno, no se olviden que somos Deporte UNAM. Gracias, nos vemos pronto.